Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas a través del aire de la Universidad Nacional de La Matanza, la RUL 89.1. Un placer para nosotros recibirlos una vez más en este espacio que con tanta alegría hacemos domingo a domingo, bien tempranito en el aire de la radio de la universidad. Como siempre, vos que estás del otro lado y ya nos seguís hace más de 12 años, estamos hasta las 10 de la mañana en la FM 89.1, a través de la web, nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, en www.fm891.com.ar, y si no, como ya sabes, y a mí me gusta decir, on demand, después cuando quieras, cuántas veces quieras y en el lugar que más cómodo te sea, entras a nuestro canal de YouTube y escuchas este programa y todos los del ciclo 2023 también en diferido, ¿eh? Así que allí vas a tener el acceso al material audiovisual, vas a conocer a nuestros invitados y sobre todo está disponible material para que puedas profundizar en la temática si ha sido de tu interés. Así que por donde sea no hay excusa para no escucharnos y seguir acompañándonos. En nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, nos buscás como @integradosRU. En YouTube únicamente nos buscás como @conversacionesintegradasUNLAM. Agradezco a todo el equipo de Integrados que hace este programa domingo a domingo. Dayana García, Agustina Godoy, ahí está, se me estaba yendo el apellido, y Angélica Álvarez en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación por este espacio de 12 años de Integrados y Conversaciones Integradas. Dicho todo esto, sin solución de continuidad, nunca se ha dicho, vamos a recibir a nuestros invitados del día para hablar hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales. Vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del empleo joven. Obviamente, vamos reconfigurando este mercado laboral, vamos encontrándonos con nuevas oportunidades y aunque parezca que no, la pandemia nos sigue atravesando y nos ha marcado todo un antes y un después en torno a condiciones laborales y en cuanto a también el estar o no físicamente en los espacios de trabajo, el encontrar trabajos que hasta ese momento no estaban tenidos en cuenta o incluso reconfigurar aquellos que ya estaban y que datan de hace mucho tiempo. Vamos a estar hablando de todo esto con los que saben y además, como siempre decimos, lo enriquecedor, conocer también lo que pasa en otras partes del mundo. Recibimos, como siempre, a Marcelo Chaer, abogado, coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad. Marcelo, un placer. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Buenos días para vos, para toda la audiencia. Es un gusto nuevamente encontrarnos. Un placer, como siempre, Marcelo. Vamos a recibir desde Venezuela a Leobaldo Molero, es economista, magíster en economía, convención en macroeconomía y política económica, candidato a doctor en ciencias económicas, desde 2015 docente e investigador en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela, es coautor del libro Keynes y Keynesianos y cuenta con publicaciones académicas en revistas indexadas y arbitradas a nivel nacional e internacional. Sus principales áreas de interés son la macroeconomía, la economía del desarrollo, el crecimiento económico, los mercados de trabajo y los métodos cuantitativos aplicados a la economía. Ha trabajado tanto en el sector público a nivel de banca central, el Banco Central de Venezuela, y en el gobierno nacional, y de igual forma cuenta con experiencia docente en la Universidad Rafael Urdaneta de la ciudad de Maracaibo. Es coautor de varios artículos y libros, así que un placer recibirte, Leobaldo, bienvenido. Bien, buenos días a todos, muchas gracias, licenciada Romano, y bueno, agradecido con el programa Conversaciones Integradas por la invitación. Un placer, ya vamos a charlar en unos minutos nada más. Ahora desde nuestro país vecino México recibimos a Sergio Moctezuma Pérez, es doctor en Antropología Social, magíster y licenciado también en Antropología Social, es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es parte de la Asociación Etnobiológica Mexicana, ACE, y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Es profesor de tiempo completo del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de México y es coautor, entre otros artículos, de Una aproximación hacia el contexto del mercado laboral de la población joven en contextos de pandemia COVID-19, entre tantos otros. Sergio, un placer recibirte. Bienvenido.
ustedes. Es un placer. Gracias. Ahí te escuchamos justo cortado, Sergio, pero te damos la bienvenida. Ahí está. Muchas gracias. Bien, un placer. Ahora vamos a ponernos a dialogar. Desde Colombia recibimos a Byron Marín, es doctor en estudios políticos y relaciones internacionales, es además magíster en políticas públicas y licenciado en trabajo social, se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle en Colombia y es coautor de diferentes artículos, entre ellos la implementación de la política de primer empleo en Santiago de Cali, Colombia 2015-2019. Byron, un placer recibirte, bienvenido. Buenos días para ti, para toda tu audiencia, a los colegas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación y esperamos hacer un aporte a la discusión sobre el empleo juvenil en América Latina. Gracias. Seguro que sí. Y bueno, tomado ya de esta introducción tan buena que hiciste, Byron, Marcelo, abordo contigo la importancia de esta problemática para, sobre todo, nosotros desde la universidad, desde la academia, formar futuros licenciados en relaciones laborales, futuros jóvenes que van a estar encontrándose de cara al mercado laboral, no solo como profesionales, sino también con el deber, como siempre decimos, de también pensar, mejorar, hacer políticas públicas y demás que tengan que ver con el empleo, pero sobre todo vivenciándolo, ¿no? ¿Qué importancia el poder tratar estos temas? Porque obviamente es lo que se viene, es el futuro. Nuestros jóvenes, como siempre los decimos, parecen frases hechas, pero hay que prestarle muchísima atención a lo que están vivenciando y a cuáles son sus formas, ¿no? Sus costumbres. Ya hemos hablado en más de un programa de cómo ha ido modificándose el mercado laboral, pero sin duda la pandemia que todavía nos sigue atravesando ha puesto un antes y un después en repensar muchísimas cosas que algunas estaban latentes y las apresuraron y otras nos han encontrado de lleno como una oportunidad. Es así, Florencia. Vos sabés que siempre a mí en estos programas me gusta en primer lugar pensar desde la carrera que me toca coordinar cuál es el contenido que nuestros estudiantes ven vinculado con el tema, ¿no? Entonces estaba pensando qué interesante el aporte que van a realizar nuestros invitados, tanto como un insumo para las cátedras de sistemas de relaciones laborales comparadas y de política de trabajo y empleo, ¿no? Y además me gustaría señalar lo interesante, creo que va a tener este programa también, es que va a ser un enfoque muy amplio en virtud de las diferentes titulaciones que tienen nuestros invitados, en las distintas carreras. Eso nos va a dar una mirada integral, una mirada amplia que creo que es ineludible para el abordaje de un problema o de un desafío como es el del empleo joven, ¿no? Nosotros, a lo largo de los programas que hemos venido grabando, hemos analizado el empleo desde otras perspectivas, ¿no? La cuestión de género, la brecha digital, y en este caso, el empleo joven, me anticipo a decir que también está atravesado por esas otras brechas, ¿no? Porque el empleo joven presenta desafíos que son propios del mercado laboral, pero que en ellos se ven de una forma más marcada, más intensa. Y si lo cruzamos, vuelvo a decir, con las cuestiones de género o las cuestiones de brecha digital, bueno, ahí podemos tener una verdadera dimensión de la magnitud de estas cuestiones, ¿no? Claro. Sí, recuerdo ahora también, cuando decías de todos los puntos de vista donde lo hemos abordado, también con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con el tema también de la seguridad, de la privacidad, cuántas cosas nos atraviesa el mercado laboral y cuántas horas de nuestra vida muchas veces destinamos en nuestros lugares y puestos de trabajo, ¿no? Así que vaya uno si no le va a poner importancia a este tema. Y sobre todo, me parece, Marcelo, si te parece, ya nos metemos por ahí. Sergio, desde su lugar allí de antropólogo, nos puede marcar seguramente mucho más acerca de la, digamos, yo le digo reconfiguración, ustedes me corrigen que son los que saben, ¿no? Pero digo, no somos los mismos que éramos antes, ni tampoco hacemos los mismos planes que hacíamos hace 10 años atrás, ni queremos tampoco ni aspiramos muchas veces para nuestra vida aquello que en aquel momento nos parecía buenísimo. Ahora la vida nos va atravesando y nos va haciendo encontrar nuevas direcciones. La pandemia, perdón que lo traigo a cuento, pero sin duda fue un parate, un stop, un repensar y dar de nuevo en muchas cosas.
pero también en este joven, ¿no?, que se vio atravesado por estos años de encierro, de introspección, de incertidumbre, y sale reconfigurado y sale con nuevas oportunidades. Y digo, no es un tema menor lo que nos ha pasado, y todavía estamos vislumbrando algún que otro coletazo de aquella pandemia. Y no solamente nuevas oportunidades, porque también siguen enfrentándose incluso a viejas desigualdades que siguen existiendo, ¿no? Y lo interesante justo de la mirada estructural, la mirada macro a través de los censos y demás conteos, al menos aquí en México, nos señalaron que justo la población joven fue de las más afectadas por perder empleos, ¿no? A pesar de que ellos tienen, bueno, esta gran ventaja de ser nativos digitales. Y otro grupo que se vio muy afectado fue el de las mujeres. Entonces, justo pensar ser mujer joven en México durante la pandemia fue toda una crisis, ¿no? Ahora justo estamos viendo cómo esas mismas mujeres jóvenes que durante la pandemia tuvieron que insertarse en trabajos precarios, en trabajos por cuenta propia, incluso en las más recientes estadísticas parece que están desapareciendo del mercado. Es decir, no trabajaban durante la pandemia les llevó a reconfigurar ese tipo de trayectorias para insertarse en el mercado laboral, y ahora que podríamos decir que hemos salido de esta situación, y decir salido es entre comillas, se están retirando nuevamente del mercado, y eso nos deja también de nuevo la mirada de qué está pasando, pero en la escena micro, ¿no? Más allá de los conteos y estadísticas, ¿qué está percibiendo la población? Y ahí como antropólogo, bueno, yo lo que estoy tratando de desarrollar también en estos años es justo entender qué está pasando con ciertos grupos. Decían mujeres, decían jóvenes, ciertas clases sociales, pero incluso en México tenemos que pensar también, y seguramente Colombia, Venezuela y demás, zonas rurales, la categoría étnica, ¿no?, que van formando un entramado de interseccionalidad que está pegando justamente en la población joven. Claro, muy interesante esto que decís, Sergio, ¿no? Ser mujer y ser mujer joven durante la pandemia, y ahora también qué sucede. Todo también otra cuestión para pensar qué fue lo que está pasando. Vamos a seguir con este tema, pero me gustaría ir conocer al respecto de esto en cada una de sus latitudes. Leobaldo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un poco partiendo de lo que decía el profesor Sergio desde México, desde la mirada de México, no solamente, muy bien lo que él decía, no solamente la transformación que significó la gran pandemia a nivel mundial en el año 2020, que todavía está percibiéndose los efectos en los mercados de trabajo, en nuestras investigaciones a nivel más, desde una visión más macro, ya hemos detectado que incluso desde finales de los años 80, principios de los años 90, la cuestión del desempleo juvenil ha venido agudizando a la par del deterioro del mismo desempleo en todos los países de la región. Ha sido más marcado en el caso incluso del caso de los jóvenes, pues de 15 a 29 años, y dentro de ese ámbito, sobre todo el caso de las mujeres. Claro, bien, ahí hay una coincidencia importante respecto de lo que dice Sergio. Byron, te escucho. Sí, yo quisiera proponer cuatro grandes ejes de análisis sobre el tema del empleo juvenil en América Latina y particularmente en Colombia. El primer eje es lo que planteaban mis colegas, y es que las dificultades en términos de exclusión, desigualdad y pobreza de los jóvenes son evidentes en América Latina. Lo segundo es la dificultad para hacer esa transición del mundo educativo al mundo laboral, porque, digamos, buena parte de los problemas que tenemos en relación al empleo tienen que ver con la capacidad, con la formación, con las habilidades que tienen los jóvenes, las y las jóvenes en la actualidad. Lo tercero tiene que ver con la forma como se emplean los jóvenes, y es una empleabilidad en lugares en donde, digamos, se vive la precariedad, se vive la vulnerabilidad, se vive también la violencia, porque los jóvenes son actores de la violencia, y en ese sentido habría que pensar esa vinculación de los jóvenes a la violencia. Es también una gran dificultad en términos de lo que ellos encuentran en el mundo laboral e institucional. Y cerraría
con un último asunto, y es el que tiene que ver con que en nosotros en Colombia hemos evidenciado que las juventudes son un fenómeno propiamente del urbano, y creo que en lo urbano hay muchas complejidades para pensar la empleabilidad, complejidades que, como ya les decía, tienen que ver con su formación, pero también tiene que ver con el tipo de economía, de capitalismo que se ha venido desarrollando en las ciudades en la región latinoamericana. Es un capitalismo más orientado, digamos, a la comercialización de bienes primarios, un capitalismo más centrado en la precariedad laboral, un capitalismo que no deja, digamos, muchas alternativas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Bien, interesantísimo estos cuatro ejes. Gracias, Byron, por traerlos a la conversación. Sobre ellos vamos a estar, sin duda, trabajando a lo largo del programa de hoy. Bueno, queda planteado esta primera aproximación sobre el tema que hoy nos convoca en Integrados y en Conversaciones Integradas, el empleo joven. Vos quédate ahí, no te muevas hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Nos escuchás en vivo hasta las 10 de la mañana. Si no, después vas a nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí nos buscás y tenés acceso a todo el material audiovisual, a textos, artículos y demás de nuestros invitados que están disponibles para que vos puedas profundizar en esta temática y en todos los programas de este ciclo 2023 y de los anteriores también. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales sobre el empleo joven, y ya estuvimos haciendo aquí como grandes temas a tratar. Salieron estos ejes que nos traía Byron: la desigualdad, la transición de lo educativo al mercado laboral, la formación de la empleabilidad en cuanto a los jóvenes y la juventud como un fenómeno urbano también en cuanto al mercado laboral. Marcelo, hablabas vos al comienzo justamente la importancia de la academia con el mercado laboral, ¿no? ¿Cuán importante es la formación entonces de nuestros futuros jóvenes para el momento de poder elegir, no solo elegir sus empleos, sino también de esto que decía, ¿no? Detectar condiciones de precariedad, detectar dónde puede haber posibles políticas a implementar, ¿por qué no? Pero digo, con educación y con información es un punto importante para arrancar. Sí, es fundamental en la preparación de nuestros futuros licenciados y licenciadas, en un conocimiento acabado del mercado de trabajo, porque a partir de un diagnóstico completo y profundo se van a poder pensar y elaborar políticas, políticas que, vuelvo a decir, deben tener un carácter integral, no se puede abordar un solo aspecto. Es un fenómeno muy complejo el del el empleo joven y las dificultades que presenta. La Organización Internacional del Trabajo dice que la actual generación está marcada por una crisis mundial del empleo, ¿no? Y los cambios tecnológicos impactan también de gran manera, y esa también es parte de la explicación de esta de este desequilibrio que existe entre la formación educativa y el paso al mundo del trabajo. Bajo paradigmas anteriores, esto funcionaba de una manera muy, muy aceitada. Las instituciones educativas, en los distintos niveles, preparaban a los futuros trabajadores, a los futuros empleados. En algún momento, ya hace varias décadas, no es un fenómeno reciente, pero los cambios tecnológicos y la pandemia son elementos acelerantes o coadyuvantes. Se ha producido una ruptura. Yo recuerdo una investigación de hace muchos años en nuestro departamento cuyo título era La ruptura de un binomio perfecto, educación y trabajo. Es decir, que es un tema que lleva ya mucho tiempo, pero que se viene acelerando, y entonces lo importante es encontrar o pensar en cuáles son las formas de restablecer ese puente, ¿no? Obviamente que podemos pensar rápidamente en la formación profesional, en la capacitación, en políticas públicas, desde el Estado, desde las instituciones educativas, pero este es un problema que requiere de respuestas integrales. O sea, eso está muy bien, es muy necesario, pero va a requerir también de recursos económicos, por ejemplo,
de un enfoque sectorial también para entender las diferencias de cada caso y ver de qué manera se puede actuar, digamos, sobre esa problemática. Claro, totalmente. Sergio, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, y justo retomando esto que decían los colegas, es interesante porque, por ejemplo, si nos centramos en la población joven urbana principalmente, la que tal vez está incluso en estudios de pregrado, ¿no? De licenciatura, alguna ingeniería, también nos estamos dando cuenta cómo para mantener incluso esa posibilidad de seguir estudiando, ellos tienen que insertarse, digo, no todos, por supuesto, pero cierto sector, en este capitalismo de plataformas, ¿no? Y trabajar en sus tiempos libres, incluso repartiendo lo que vende A y el consumidor B quiere. Y están haciendo todos los trayectos en bicicleta y demás, y invisibilizados por una parte, y entrampados en estas categorías de ser socio de la aplicación, ¿no? Que al ser socio ya no te permite tener ningún esquema legal. Eso por una parte, pensando en lo que decía Byron en el entorno urbano. Yo he visto en el entorno rural principalmente cómo jóvenes de secundaria, prepa, secundaria se estudia de los 12 a los 15 años, preparatoria 15, 18, quieren seguir estudiando, anhelan seguir estudiando y quieren ser veterinarios, doctores, antropólogos, bueno, eso no mucho, pero tienen en mente ciertas carreras, pero no siempre van a poder. Y ellos mismos lo saben y lo van interiorizando y se vuelcan entonces hacia las actividades agropecuarias, pero ya no como un sentido de que lo agropecuario puede ser funcional, sino más bien es mi opción real, ¿no? Y las mismas familias incluso también interiorizan eso. Tenemos muchos casos analizados en los cuales las familias dicen, quiero que mi hijo termine la secundaria, mínimo. Si entra a la prepa, qué bueno. Si no la termina, no pasa nada, al menos estudió la secundaria. Y entonces se va normalizando ciertos grados académicos, ciertos años de estudio que sí pueden alcanzar las y los jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado, en el medio rural quieren estudiar, no pueden y se vuelcan hacia ciertas actividades. Y estoy hablando de momento de lo agropecuario, porque sabemos también que en la realidad de México hay una situación muy performativa hacia actividades ilegales y demás, ¿no? Y en el medio rural, bueno, pues este capitalismo de plataforma también está inundando las calles y enmascarando muchos procesos de desigualdad. Claro, totalmente. Recuerdo también y siempre vienen bien para recordarles también a nuestros oyentes que hay disponibles en nuestro canal de YouTube un programa que hicimos, Marcelo, ¿te acordás? Con el trabajo mediante plataformas y justamente contaba esto, digamos, se abarcó esto que contaba Sergio, ¿no? Cómo también el trabajo de muchos jóvenes en pos de tener que salir a trabajar va como legitimando alguna cuestión de un empleo poco formal donde justamente, bueno, esto al ser como un partícipe de la asociación se enmascaran un montón de trabajos que no están regulados ni reglamentados, y bueno, y es también una realidad que le toca a los jóvenes vivir y que también por eso vuelvo siempre a la educación, ¿no? Como con herramientas, con educación, con conocimiento, pueden incluso entonces ahí, por lo menos, alguno que prenda un clic, una llama, ¿no? Como para poder presentar algo respecto de estos trabajos, ¿no? Es que es muy importante y que esa acción o esa promoción educativa parta de los distintos actores sociales, del Estado en primer lugar, por supuesto, porque es su función indelegable, pero también estoy pensando en los propios empresarios que luego demandan trabajadores capacitados, calificados, y no los tienen, y las asociaciones sindicales. En nuestro país tenemos experiencia con centros de formación profesional que dan una respuesta, no una respuesta completa o definitiva, pero es un principio de solución a este problema a través de esos centros de capacitación y de formación profesional. Pero indudablemente hay que restablecer ese nexo para posibilitar la empleabilidad de los trabajadores. Totalmente. Leobaldo, voy contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, en el contexto de lo que comentaba en un principio, en su primera intervención, el profesor Marcos, que tiene que ver con lo que significa la problemática del desempleo
que tenemos que verla también desde una óptica multifactorial o como un problema multicausal, es decir, tiene diferentes dimensiones y diferentes aspectos que lo nutren o que lo impulsan. En particular desde el ámbito, digamos, de lo macroeconómico, en América Latina hay un elemento también muy importante que hemos identificado, que es uno de los impulsores también significativo de lo que es la elevada tasa de desempleo que hay entre los jóvenes en la región, que tiene que ver con las condiciones de la estabilidad económica de nuestros países. Por ejemplo, a nivel mundial, América Latina, digamos, la mayor parte de los países en promedio se destacan por tener demasiados ciclos económicos, o sea, sucesiones de ligeras expansiones seguidas por fases recesivas que terminan no solamente generando un desempleo coyuntural, sino que a la larga constituyen una fuente de desempleo estructural, sobre todo entre los más jóvenes. Y también lo comentaba el profesor Sergio, en cierta forma, que tiene que ver un poco con las estructuras económicas de nuestros países. Tenemos, también lo había dicho el profesor Byron, tenemos unas relaciones de mercado en la mayor parte de los países de la región, donde nuestras estructuras económicas están principalmente concentradas en actividades primarias, extractivas, sobre todo, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde la actividad petrolera es muy importante, claro. así como también otros países que son productores y exportadores de materias primas, o en el sector servicio, pero el núcleo fuerte que significa el sector secundario en América Latina, las investigaciones demuestran que desde los años 80, con la implementación de muchas políticas de reformas que se llevaron a cabo en ese entonces en nuestros países, terminó desindustrializando a gran parte de nuestros países. Quizás un poco puedan sostenerse algunas regiones, por ejemplo, en México, que son muy altamente industrializadas, el norte de México, pero dentro de eso además tenemos que ver que el poco sector industrial, que es un gran empleador del factor trabajo y una muy buena primera oportunidad para los jóvenes insertarse en el campo laboral, se han perdido esas relaciones de estabilidad, ¿no?, por el tipo de contratación que se dan hoy día. Claro, totalmente. Byron, voy contigo. Sí, yo plantearía adicionar a lo que han argumentado los colegas y tú, Francisca, un elemento que a mí me parece importantísimo, y es el tema de qué tipo de políticas públicas se han hecho en materia de empleo, empleabilidad en América Latina. Y lo que uno constata es que el Estado ha sido parte del problema y parte de la solución, en el sentido de que las políticas de empleo, especialmente de primer empleo, en las que yo he venido trabajando como investigador, pues son políticas que tienen problemas relativos es a la cobertura, a la baja cobertura que este tipo de políticas tienen en el componente de juventud, en la población juvenil, también a la calidad de estas políticas de empleo, porque son políticas más asistenciales, lo que nosotros llamamos neoasistencialismo puro y duro. Y creo que las salidas, que eran lo que estaban planteando nuestros colegas, están hoy un poco difusas, ¿no? Y esas salidas difusas hacen también que las soluciones sean, digamos, más complejas. Las salidas, por ejemplo, ahora son el tema del emprendimiento, pero el emprendimiento bajo qué tipo de sociedad económica, bajo qué tipo de sociedad educada, qué tipo de, digamos, de sociedad de formación es la que tiene el joven para poder hacer emprendimiento. Y cerraría con un elemento que me parece central de la discusión, y es la improvisación en la solución de los problemas del empleo juvenil. Yo creo que los estados han improvisado muchísimo en materia de políticas públicas. Creo que no hay una gran maduración de las políticas de juventud en América Latina. Son políticas que apenas van como en un primer ciclo de consolidación, y deberíamos ya desarrollar un segundo ciclo de fortalecimiento de políticas públicas en materia de empleo, empleabilidad e innovación en materia económica.
Claro, Byron, este artículo, que uno de los artículos, ¿no?, que dejamos también, le decimos a nuestros oyentes que están disponibles, hablabas de la implementación de la política del primer empleo justamente en Colombia. Bueno, estas cosas que nos estás contando se detectan. ¿Cuáles son esos primeros empleos a los cuales acceden los jóvenes en la realidad colombiana? Sí, podríamos decir que son más o menos 4 tipos de empleos. Primero, un empleo de precario, un empleo basado en la informalidad. Es un empleo, digamos, que es el empleo que está a la mano, que puede ser básicamente en el mercado de servicios. Un segundo que tiene que ver con esto que nosotros decimos, y es que ante la salida del joven del mundo educativo, pues le toca salir al mercado laboral a conseguir el empleo que él pueda o que ella pueda, básicamente por situaciones, por ejemplo, como el embarazo a temprana edad, o por ejemplo, el hecho de que él o ella sea el responsable de la familia en materia de ingresos. El tercer núcleo tiene que ver con las ofertas que se tiene desde el mundo laboral y desde el mercado de trabajo, ofertas que exigen, por ejemplo, experiencia laboral. Muchos de los jóvenes hoy no tienen experiencia laboral y esa es una gran dificultad para el acceso al primer empleo. El famoso con experiencia, ¿no? Con experiencia en, pero es el primer empleo, ¿cómo hacemos? Exacto. Y la última tiene que ver con la vinculación del joven al mundo de la criminalidad y la violencia en Colombia. Yo creo que buena parte de los jóvenes han sido reclutados por mafias y por grupos criminales, en donde se han involucrado como actores protagónicos de las violencias, como víctimas, pero también como victimarios de esas violencias muy diversas, violencias urbanas, violencias territorializadas en el mundo rural, que hoy afectan la vida particularmente del mundo juvenil. Claro, sí, esto en sintonía con lo que decía Sergio hace un ratito también, ¿no? Allí, qué interesante, Marcelo, poder ir recorriendo las realidades de otros países, ¿no? Para también estar alertas, atentos y para ver qué es lo que está pasando también, siempre dimensionar la realidad de cada espacio que uno habita, ¿no? Y escuchaba esto de muchas veces que es los niveles de estudio, ¿no? ¿Cuántos de nuestros alumnos son primera generación de gente universitaria en su familia que con mucho esfuerzo han logrado llegar a la universidad pública y ese joven con toda la esperanza de poder formarse y poder trabajar, muchas veces después quedan truncos muchos caminos porque tiene el estudio, pero el mercado laboral no puede hacerle un lugar a esa demanda, ¿no? Sí, déjame señalar en primer lugar que más allá de las particularidades de cada caso, compartimos, somos todos partes de América Latina, elementos comunes, ¿no? Que son los que son las causas, digamos, o algunas de las causas de este problema. En el caso particular, pensando en los estudiantes de nuestra universidad, como bien vos decís, un altísimo porcentaje, ¿no?, de alrededor del 90%, son primera generación de estudiantes universitarios. Y esto uno lo puede advertir en la experiencia en el aula, digamos. Lo que les cuesta, las dificultades que tienen para sostener la cursada, porque claramente son personas que necesitan simultáneamente trabajar. Claro. Si pueden en un trabajo formal, decente, como pretende la OIT, pero si no, en cualquier otro tipo de trabajo, precarizado. Pero bueno, ahí está una de las apuestas, lo cual es fantástico y para eso estamos nosotros, sí, desde la universidad, pero no deja de ser esa una decisión individual que va tomando alternativas que se le ofrecen. Entonces, es importante que, insisto, con el rol de los actores sociales, ¿no? El Estado en su obligación ineludible, pero también pongo el foco en las empresas. O sea, luego las empresas se quejan de la falta de empleabilidad de los trabajadores. Pero bueno, hay que establecer un nexo. Los cambios tecnológicos, la informática, la robótica, hace que cada vez sea más difícil ese tránsito. Se pone el foco en la institución educativa,
que tiene responsabilidad, nadie lo va a negar, en ese desfasaje, digamos, todos los tramos educativos es necesario que se vayan actualizando, pero también debe haber una responsabilidad de parte de las empresas, ¿no? De la famosa responsabilidad social empresaria. Bueno, ¿qué están haciendo ellos para que se puedan conseguir mejores empleados, trabajadores que se adapten, que sirvan para los procesos productivos o de servicios que brinda la empresa? Sí, totalmente. Sergio, ya te doy la palabra. Antes le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar, en la web en cualquier parte del mundo. Y aprovecho para tomarme estos minutos y contarte que la revista, que el departamento, mejor dicho, Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, tiene su revista de investigación que está celebrando sus 11 años de excelencia. Es una publicación de acceso abierto, indexada en bases de datos nacionales e internacionales, y encuentra abierta su convocatoria de manera permanente. Así que te invitamos a que puedas conocer la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad en www.riumso.unlam.edu.ar, y obviamente puedas también sumarte y ser parte. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales del Empleo Joven. Hemos abordado diferentes ejes acerca de cuáles son las problemáticas de los jóvenes del empleo, la responsabilidad, como decía Marcelo, que tiene la academia, que tiene cada uno en una decisión individual, pero que tienen también muchas veces las empresas, que son las que luego demandan estos empleos para nuestros jóvenes y para la sociedad. Sergio, te doy la palabra. Sí, gracias. Y retomando esto que comenta Marcelo y que me parece muy interesante, que nos deja ver todas las contradicciones que sí existen en el sistema completo, porque las empresas, por un lado, siempre van a exigir empleados que tengan, estoy pensando en la población joven, que tengan experiencia, bueno, eso ya lo habíamos dicho y eso es histórico, ¿no? Pero que también sepan utilizar la tecnología y que tengan disponibilidad de horario y que puedan rolar turnos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas empresas van sumando un montón de características que se piensa que los jóvenes, por ser estos nativos digitales, deberían tener, pero que también sabemos que no siempre tienen. Si, como menciona Marcelo, muchos de estos jóvenes son primera generación que están estudiando, bueno, ¿cuántos procesos difíciles tendrán que estar viviendo también? Lo vimos durante la pandemia, gente, familias que tenían que compartir una computadora y estarla rolando entre los integrantes de la familia para que uno pudiera trabajar y el otro hacer la tarea y tal vez alguien más entretenerse, ¿no? Entonces, pedimos que sean nativos digitales, pedimos que tengan ciertas capacidades y habilidades como empresa, pero la población no la tiene. Y en cambio, por otro lado, no hay que dejar de lado los movimientos sociales que desde 2019, prepandemia, bueno, siempre han estado, pues, pero pienso en Colombia 2019, Chile y demás, cómo empezaron a explotar con exigencias de universidad gratuita, mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí dos contradicciones, tanto en el sistema educativo como en el mercado laboral. Y luego, incluso con los desconocimientos también de las profesiones mismas, ¿no? Decidimos que queremos estudiar antropología porque sonó bonito, pero no sé qué hace un antropólogo, cuánto gana un antropólogo, a qué se va a dedicar como tal, ¿no? Entonces, seguimos entrando en ciertas carreras, ciertas profesiones, pues porque son las básicas o las que nuestras expectativas familiares quieren que cumpla. Voy a ser médico, abogado, administrador de empresas y demás, pero se genera una confusión. Siempre lo he dicho, qué difícil es decidir la carrera que vas a elegir por el resto de tu vida, en el caso de México, a los 18 años, ¿no? Cuando hay muchas cosas que no sabes. Claro. Totalmente. Y pensaba, Sergio, en esto que decías de lo que demandan muchas veces las empresas y el empleo, ¿no? Capacidades, habilidades cognitivas medibles, pero ¿cuántas otras el mercado laboral está exigiendo hoy? Las famosas habilidades no cognitivas o
lo que se llama las competencias, ¿no? Las habilidades blandas, que eso se pone en funcionamiento y con un otro, con un ser social, y todo esto que hablábamos antes, ¿no? Con quién se rodean los jóvenes, cuáles son sus condiciones, en qué lugares habitan, todo eso que va dando lo que no te da la academia, que gran responsabilidad tiene, como dice Marcelo, pero muchas otras cosas que se adquieren de la vida social y de la vida en sociedad. Leobaldo, voy con vos. Leobaldo, perdón. Sí, coincido con Sergio cuando mencionaba algo muy importante que tiene que ver con el hecho de que las empresas hoy día demandan de los jóvenes competencias digitales, ¿no? Y asumimos que como son nativos digitales, son de estas nuevas generaciones que han tenido, en teoría, acceso a todas estas nuevas plataformas tecnológicas y de información que ha desarrollado la economía mundial en los últimos 15 años, por lo menos. Pensamos que, o damos por hecho, que todos los jóvenes ya tienen esas competencias. Piense una cosa, en el caso de venezolano, por ejemplo, los datos de la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, precisamente reflejan el ejemplo que daba el profesor Sergio de México, que en este caso, en el país, por ejemplo, la tasa de penetración de Internet es elevada en las ciudades, pero cuando vamos a ciudades medianas, pequeñas o incluso más allá en áreas completamente rurales, allí completamente se derrumba, ¿no? Entonces, no podemos asumir que todos los jóvenes, sobre todo en pequeñas ciudades, tienen acceso. Si no tienen acceso a Internet, imagínense ya adquirir un aparato como una computadora, por ejemplo. Totalmente, es estas desigualdades que hablábamos al comienzo, ¿no? Porque solo uno piensa que por ser joven y ser nativo digital ya tiene todas las competencias que necesita para el ámbito y que sabe manejar la robótica, como decía Marcelo, y que está nada más alejado de eso en muchas de las realidades como han contado. Perdón, Florencia, la brecha digital justamente está compuesta por las diferencias en las habilidades digitales y después en las dificultades de conectividad, ¿no? Porque uno da por hecho, erróneamente, que todo el mundo va a poder tener fácil acceso a Internet, y esto no sucede así en todos los casos. Claro, totalmente. Y me quedaba también pensando en algo que habían traído a colación hace un ratito nuestros invitados y que decía también Sergio al comienzo, lo de ser mujer joven. Y alguno, o Byron o Leobaldo, ahora no recuerdo bien, trajeron el tema de la mujer, ¿no? Otra vez, y cómo se durante la pandemia se ha destinado a las tareas de cuidado, a la tarea de cuidado de la familia, y siempre relegando el puesto de trabajo, el puesto laboral, ¿no? O en aquellos puestos laborales que demandan entonces la asistencia a otro de cuidado y demás sin poder ahí como tener una aspiración mayor a ciertos tipos de trabajo, no encasillar a la mujer en cierto tipo de tareas y demás. He aprendido muchísimo en el programa de hoy, pero me quedan 10 minutos que quiero aprovechar con cada uno de ustedes para que vayan haciendo unas conclusiones sobre lo conversado hoy o sobre líneas de acción que podemos establecer en un futuro. Byron, si te parece, comienzo contigo. Sí, gracias, Florencia. Y yo quisiera plantear como 4 ejes de análisis para las conclusiones del programa. Uno es el mundo juvenil. ¿Qué pide el mundo juvenil en materia de empleo, empleabilidad y construcción de vida de futuro? El mundo juvenil pide hoy otras formas de vivir en la sociedad, y creo que esto es importante, otra forma de socialización política, otras politicidades, como hemos llamado en Colombia, y creo que esto es fundamental. Estamos frente a otro sujeto que se construye una identidad a partir de muy diversas formas de ser y estar en el mundo contemporáneo. Lo segundo es que creo que las políticas tienen mucho por mejorar. Creo que es necesario pensar en un proceso de formulación, pero en la evaluación y el seguimiento de las políticas que ya se han implementado en Colombia y en América Latina en materia de primer empleo. Muchas de ellas han fracasado precisamente por su baja cobertura, por sus, digamos, problemas de focalización y asistencialismo. Lo tercero tiene que ver con algo que planteábamos aquí, es cuál es el tipo de incentivos que las sociedades contemporáneas le dan al mundo juvenil, qué tipo de incentivos pueden construir los estados en materia de políticas públicas para jóvenes.
creo que ahí hay unos desafíos enormes, porque el mundo adulto e institucional va por un lado y el mundo juvenil va por otro. Y creo que hay que hacer esa sinergia y articulación. Y para cerrar, yo creo que algo que planteaban aquí es qué está pasando con las instituciones educativas en materia de la formación vocacional. En el pasado eso yo creo que era más claro, pero hoy hay un tránsito, una navegación por el mundo de las disciplinas. El sujeto quiere navegar por la administración, por la jurisprudencia, por la ciencia política, por las ciencias sociales. Mis estudiantes aquí en la Universidad del Valle van a la filosofía, vuelven. O sea que, y creo que eso también podría ser otro trabajo para hacer, y es una reforma educativa profunda en materia del tipo de educación que nosotros estamos enviándole, y en, digamos, programas menos compactos, más flexibles para la formación del ciudadano contemporáneo. Gracias. Gracias, Byron. Un placer. Te invito a seguir escuchando las conclusiones de nuestros invitados. Leobaldo, voy contigo. A ver, ahí está. Bien, bueno, para concluir, en mi caso, yo pienso que, y aquí coincido un poco con el profesor Byron, sobre el tema de las políticas públicas, ¿no? Realmente, al reflexionar sobre el tema, nos damos cuenta que si el problema está vigente es porque muchos países en el fondo han fracasado pues, en las políticas públicas que han podido implementar nuestros países, ¿no? En el caso venezolano actualmente, aparte un tema que ya quizá todo el mundo en la región conoce, una grave crisis económica que vivió el país desde 2013 hasta se agudizó, fue consecutivo hasta 2020 y recién en 2021-2022 que tuvimos una ligera recuperación, y a pesar de esa ligera recuperación no hubo una implementación de políticas públicas que pudiese aprovechar esa pequeña expansión económica e insertar a los jóvenes en el mercado de trabajo. Por el contrario, hemos visto que en los últimos 2 años muchos venezolanos, en el caso jóvenes venezolanos, han tenido que emigrar, ¿no?, a otros países de la región, principalmente bueno, hacia Estados Unidos, ¿no?, o en búsqueda de nuevas oportunidades laborales que sean, digamos, más remunerativas. En el caso venezolano, actualmente no hay una política pública, no sé si me escuchan. Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto, pensé que había perdido la conexión. En el caso venezolano no existe actualmente un marco de políticas públicas bien consolidado, bien sólido, que atiendan el problema desde sus raíces, pasando por el ámbito educativo y por la promoción de mejores condiciones de inserción laboralidad de los jóvenes en el mercado de trabajo. De hecho, los únicos programas que actualmente pudiésemos citar más bien apuntan a la de jóvenes para formar parte del empleo en el sector público, el cual consideramos que tampoco les otorga a los jóvenes una primera experiencia, nutrir de experiencias y de habilidades y competencias en el ámbito laboral que sea bastante significativa para todo su futuro. Bien, Leobaldo, gracias. Te escuchamos perfecto. De momento se iba, nos quedó congelada tu imagen, pero si quieres cerrar cámara y volver a abrir, genial, así ver si lo recuperamos. Sergio, voy con tus conclusiones entonces. Claro, sí. Muchas gracias y por supuesto que estoy de acuerdo con mis colegas y que me han seguido. Las políticas públicas son fundamentales. El papel del Estado, como lo decía Marcelo, es indiscutible. Tiene que estar ahí presente, generando estrategias, planes, programas y demás, ¿no? Pero a lo mejor tal vez por mi deformación académica yo siempre me voy a mirar la diversidad y tratar de entender qué es lo que está pasando en una escena micro. Y para mí, mi gran conclusión es eso, que debemos tratar de mirar quiénes son esos jóvenes, dónde están, qué hacen, qué quieren hacer, qué sueñan, aspiran y demás. Sé que suena un poco romántico, pues, pero para construir esas políticas públicas necesitamos tratar de entender para quiénes están diseñadas. Y la población joven que tenemos en estos momentos, nativos digitales totalmente, es distinta a las generaciones en las que nosotros crecimos, de nuestros padres y abuelos. Por eso, para mí, mirar la diversidad
tratar de entender la diversidad y si se puede dialogar con ella, fundamental para construir las políticas. Gracias, Sergio. Un placer. Marcelo, como siempre, cierro contigo. Bueno, brevemente, sí, de las conclusiones que nuestros invitados han vertido, plantean claramente el cuadro de situación. Tomando lo que decía Sergio, coincido absolutamente en que nuestros jóvenes son otros jóvenes, ¿eh? Y entonces, en consecuencia, es importante hacer un buen diagnóstico de cuáles son sus deseos, sus aspiraciones. A ver, ellos, ya lo hemos hablado nosotros, Florencia, en anteriores programas, no han crecido con el paradigma de un trabajo para toda la vida, ni que la vida es solamente trabajo. Eso corresponde a generaciones anteriores y ese es un tema importante a tomar en cuenta. Y las empresas, el Estado, van a tener que tomar debida cuenta de esos cambios, porque si no, van a fracasar. Más allá de que se le eche la culpa a un actor o a otro, el problema va a seguir sin solución. Es decir, que es un tema central. Totalmente, a tomar nota entonces. Muchísimas gracias a todos. He aprendido muchísimo en el programa de hoy. Espero que se hayan sentido tan cómodos como yo y seguramente del otro lado nuestros oyentes muy fructífero el programa de hoy. Les agradecemos mucho. Un placer para mí que se hayan tomado estos minutos y hayamos coincidido desde nuestros lugares al programa de hoy. Muchísimas gracias, Leobaldo Molero desde Venezuela, Sergio Montezuma Pérez desde México y Byron Marín desde Colombia. Marcelo, un placer como siempre desde aquí. Será hasta la próxima. Nosotros nos despedimos a nuestros invitados y los despedimos a ustedes hasta el próximo domingo, bien temprano a las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1. Les agradecemos como siempre a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años con ustedes. Gracias a todo el equipo de integrados, Diana García, Agustina Godoy y Angélica Álvarez en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con todas las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Será si Dios quiere hasta la próxima, chau, buena vida para todos. Alimenten tu mar, porque siempre creí, siempre estuviste aquí, atravesándonos desde el principio al fin.